Buenos días, familia virtual. Bienvenidos a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Pues bien, martes 26 de noviembre de 2024. Las 8 y cuarto de la mañana. Y estoy a por el primer cafecito de la mañana. Hoy me he levantado. Venga, Pedro, lávate los dientes. Venga, venga. Hoy tenemos un día de esos tontos que no tengo ganas de nada. Además, me he puesto para vestirme una sudadera de estas anchotas, una camiseta de manga corta abajo súper ancha y unas mallas. No tengo ganas ni de arreglarme ni de pintarme, que voy sin maquillaje, sin nada. Porque ya os digo, hoy es un día de esos tontos que no tengo ganas de nada. Me he pegado un duchado y todo para ver si me despejaba y no. No sé si es que me estoy poniendo mala, resfriando, no lo sé. Porque tengo también mocos. Pero bueno, los mocos yo creo que es que no los soltamos. ¿Ya? Me lavaron los dientes. Yo también tiene un día un poquito tontorrón porque no quiere ir, señor Pedro, no quiere ir a la escuela. Y Diego está de las mismas. Diego está haciendo ese remolón en la cama. Así que vamos a ver cómo comienza el día y cómo se prepara el día. Bueno, yo para empezar voy a prepararle la ropa, que este fin de semana no me ha dado tiempo a prepararle, a organizarle la ropa. Bueno, organizarle de la ropa de la semana. No, es que no me haya dado tiempo, que no se lo he querido hacer porque como están los días tontorrones y hay días que hace más frío y días que hace menos, pues he preferido esperarme. Voy a sacarle la ropa, voy a dejarme una lavadora puesta porque me voy a ir después de llevar a los niños al cole, voy a ir con mi madre a comprar. Porque quiero poner para mediodía pasta y esta noche voy a hacer fajitas. Entonces tengo que comprar las tortitas, tengo que comprar pimiento de tres colores. Y la pasta con el tomate, porque otra cosa de verdad es que no me apetece. Y ya está, voy a ir a comprar. Y me dejo la lavadora puesta para que a la misma vez se vaya lavando. Y ya cuando venga, me lío con las cosas de la casa. Así que vamos a ver si le preparo la ropa a los bichitos. Vamos allá. Bueno, familia virtual, ya estoy aquí en casita. Como veis, ya estoy en manga corta con la camisetita esta ancha porque ya no puedo más. Acabo de llegar de Mercadona, que con mi madre, pues, se para a hablar con todo el mundo. Yo me pasé igual, pues, no llegamos. Y estoy súper contenta, de verdad. Me diráis, oye, Ana, si es que estoy súper contenta. ¿Por qué? Pues lo voy a decir. Porque mañana voy a trabajar. Y me diráis, ¿en serio estás contenta por eso? Pues sí. Mañana por la mañana voy a echar unas cuantas horas de limpieza, que me ha avisado. Y estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque diráis, ay, Ana, es que tienes poco trabajo en la casa. Pues, no sé por qué, pero aunque haga la casa y haga el trabajo y todo, como que mi cabeza se despeja. Y me voy a las 9:30 a trabajar. Así que, súper contenta. Dicho esto, pues hay que meter estute, ya sabéis, preparar ropa, ya sabéis. Bueno, eso es mi contentura, que por eso estoy contenta, sí, por eso. Más cosas. Es una super limpieza, ¿vale? Que van a locales, a casas grandes, a obras, a todo eso. Tengo que ir esta tarde por unos cuantos además. Os enseño lo que compra de Mercadona, que no ha sido gran cosa, pero la enseño. No me quedaban ya discos desmaquillantes, no me quedaban, y sabéis que me maquillo poco, pero lo que me maquillo me gusta quitármelo bien en condiciones. Entonces he comprado discos de estos grandotes desmaquillantes. He comprado un agua micelar. Esta es la que más me gusta a mí, por lo menos, la que mejor me deja la cara. Y después me echo mi crema. Luego, he cogido 3 paquetes de estos de ravioli de queso,
Porque para Roberto, que ya me ha llamado, me lo ha dicho cuando me ha dicho que va a comer, le he dicho ravioli de queso. Déjame para mí para luego. Entonces, para capacha, me gusta tenerle, hacerle siempre cuando hago de esto, dejarle para él. Luego está. Cafelito de este de Tassimo, que es el que estamos utilizando. Me gustaría utilizar, que me gusta más, mucho más que este, y es más asequible, la marca blanca, de la Dolce Gusto. Pero mi cafetera de la Dolce Gusto se me ha roto, y ya es como ya sabéis, llevo tiempo con ella rota. Y por una cosa o por otra, pues nunca la cojo. Nunca la compro. ¿Tengo que comprarla? Sí, porque es que esta de Tassimo, esta de Voss, a mí no me gusta. A mí me gusta más mi Dolce Gusto. Siempre me ha gustado más. Pero bueno, pues ya está. Cuando se pueda, se comprará. Ahora mismo hay otras cosas más esenciales que no es la cafetera. Café. Tortitas de esta de trigo para hacer las fajitas esta noche. Más cositas. Los pimientos tricolor para las fajitas también. Que me encantan estos tricolor. El aliño de las fajitas. Esto que no me he resistido porque todo el mundo dice que está muy bueno, yo no lo sé, pero no me he podido resistir. Que es la crema esta de queso de Delmex. Dice que está todo el mundo muy bueno. No lo sé, no la he probado. Cuando la pruebe, os lo diré. Pesto para los tortellini, que a mí me gusta echarle pesto y a Robert, porque a Robert no le sienta bien el tomate frito. Le gusta, pero no le sienta bien, le da ardor. Entonces cojo pesto y le echo pesto. Se lo hago blancos con pesto. Luego he echado el tomate frito de estilo casero, que ya sabéis que es el que me gusta, artesano. Más cosas. Ah, una alita de estas picantes que he echado para el mediodía con los tortellini. Para los niños, para mí, que sabéis que somos los que comemos. Comemos Joana, Pedro y yo. Lleguito come la guardia. Luego, quesito en polvo, igual para los tortellini. Y por último, gel de baño, que ya me queda o me quedará sin del bote. Entonces, gel de baño. Dicho esto, que yo ya me he duchado esta mañana, pues vamos a meterle caña a la casa, como siempre, ya sabéis. Vamos a meterle ritmito. Me voy a poner mi música, que yo soy la típica que se pone la música a todos para hacer las cosas porque me gusta, porque si no es que no soy persona. Y nos ponemos mano a la obra. Así que. Callé es con quedarme en la calle encerrada y todo, no pude fregar ni el suelo, nada más que el del comedor. Así que hay que cambiar funda, hay que todo. Vamos allá. Bueno, familia virtual. Se me ha hecho el tiempo súper encima. Cuando digo súper encima, es súper encima. Que son las 2 menos cuarto. Voy a llegarme de momento a Mercadona a que me avisa mi compañera de trabajo. Que hace falta unos guantes de estos de fregar y voy a comprármelo y el rollo de cocina que me hace falta, que se me ha olvidado, vamos, es que se me ha olvidado. Y primero recogeré a Joana y a Pedro y después recogeré a Dieguito, porque ya es que no puedo cundir más. ¿Veis? Mercadona. Así que no voy a coger ni carro ni nada, están aquí los carros, no lo voy a coger ni nada porque como son dos cosas no tengo ni que cogerla. Le he dejado también a Dana y a Bambi, a la gata, la comida hecha. Así que vamos a coger lo que nos hace falta y nos vamos corriendo por los niños. Bueno, familia virtual, como veis, mis pelitos lo dicen todo. Me quedé cuando iba al Mercadona a por el rollo de papel y los guantes para mañana trabajar. Pues bien. Fui a Mercadona, de Mercadona compré el rollo de papel este jumbo grande y dos guantes de la talla pequeña y los míos tienen que ser de nitrilo porque soy alérgica al látex. Entonces, todo lo que conlleve látex no me cae bien. No me cae bien porque se me ponen las manos, que es feo. Llevar los guantes que no llevarlos. Así os lo digo de claro. Y cuando yo trabajaba en la otra empresa de ayuda a domicilio, yo mis guantes tenían que ser siempre de nitrilo, no podían nunca ser de látex. Así que dos guantecitos de la talita pequeña, porque yo es que tengo la mano que es de juguete. Mira, os enseño.
Mira, estos que pone que son resistentes a la lejía. Vamos a ver qué tal nos va. Si sentía a Diego llorar, es que está mega ultra chinche. Y quiere dormirse ahora. Como comprenderéis, a las 7 de la tarde, a las 7 y media, no es plan de dormirse. Pues ya, bueno. Dos paquetitos de guantes que creo que me han costado 75 céntimos. Sí, 75 céntimos 80 eran. Bien, pues dos. Me fui de ahí a recoger a Joana y a Pedro. Y de Joana y Pedro nos fuimos a recoger a Dieguito. Llegué aquí al piso a las 3 menos 20 del mediodía. Cocí los tortelines. Los tortelines. Los tortellinis. Comimos y terminamos de comer, pues de verdad que terminamos pronto, terminamos para las 3 y cuarto o así. Y los niños se echaron un poco. Yo me quedé ahí en el salón tranquila, viendo una serie, que ya me terminé de ver la serie del Príncipe otra vez. Y ya está. No, vino Robert hoy más temprano, que ha venido a las 4 y media o así. Hemos estado ahí merendando y después nos hemos puesto a la faena. Rabe ha bajado al chino, al bazar que tiene que bajar con Joana, porque tiene que hacer Joana una postal navideña. Entonces ha bajado a comprar goma eva y cartulina para hacer la postal navideña, que quiere hacer yo no sé qué, de una chimenea con un Papá Noel saliendo, no sé, algo así. Y hoy yo creo que es mi día de suerte. ¿Por qué? Pues muy fácil. Entre que me han llamado para trabajar mañana. Entre que hoy más o menos el día, aunque lo lleve así más ajetreado, llevo un día bueno. Y entre que mirad lo que me ha traído Rojo. Y diréis, ¿y eso qué es, Ana? Esto es un muñeco que me diréis infantil, me diréis lo que queráis, pero a mí es que me encanta. Yo soy peor que los críos chicos. Y lo digo, ¿verdad? Que yo lo digo. A mí todas las cosas estas friki me encantan. Esto, las que tengáis TikTok, lo habréis visto por TikTok sí o sí. Porque es que están súper a la moda. Se llaman la Bubu. Esto es una serie, no sé si es china o japonesa, no lo sé. Creo que es japonesa, pero bueno. Es una serie de dibujitos y son conejitos. Están súper chulos. Y yo tenía ganas de tener un la Bubu. Y lo vimos en Jaén cuando fuimos por el pino de Navidad. Pero teníamos el pino, teníamos las bolas y no llevábamos más dinero. Y estos muñequitos valen de 10, 15, 20 y ya para arriba. Y el otro día aquí en el chino de aquí, de que yo compro el de al lado de Mercadona, le dije, porque está todo el mundo con los Sony Ángeles o los del móvil. Y yo le dije, digo, tú no tienes la Bubu, ¿no? Dice, no, esos que son caros. Digo, sí lo sé, digo, son muñecos que valen 10 y 15 euros. Digo, porque más no te voy a dar por un la Bubu. Y me dijo, ea, ea, digo, pues tráelo, hombre, digo, que ya verás cómo los vende. Dice, no, mujer, que. Total. Que hoy cuando abajo Robert, al chino, a por las cartulinas y el papel, la goma Eva, le ha dicho, dice, le he traído a tu mujer, le he traído los muñecos esos que quería. Ya que me he dado más a ver qué le pasaba a Dieguito y no, es que está que quiere dormirse. Y ahora no se va a dormir. Bueno, que le ha dicho, dice, los muñecos esos que ella quería, dice, Robert, sí, los Trunturu o los Kunkuru, ¿cómo se sabe eso? Los Digimon, eso, dice, sí, los Labubu, dice eso, dice, lo he traído. Mira, estos son de la segunda edición, yo me encantaría, por mí los tendría toda la colección entera, pero es que vale mucho dinero. Hombre, si estos no son auténticos, ¿eh? Os lo digo, que este le ha costado a Robert 12 euros. Pero digo, si te metes en el AliExpress, que vienen bien. Y compra una caja, te sale la caja de los 6 Labubu, te sale a 70 o 80 euros. Pero, como comprenderéis, no me voy a gastar 70 o 80 euros en un Labubu. Bueno, pues mirad. Yo ya lo he abierto porque soy una ansia. Es que no puedo. Vienen así en la caja está súper chula. Te puede tocar Jeje, Sisi, Dada, Sisi, Baba y Cucu. Yo quería, es que no sé si se ven bien, quería o Dada. O Baba o Cucu, porque me gustan los de los ojos abiertos. Vienen con los ojos cerraditos y con los ojos abiertos. Y mirad. Vienen así en su sobre. Mirad qué monería. Me ha tocado Cucu, que es el verdecito. Es chulísimo. Este es el que le gustaba a Robert, pero es que es precioso.
Me encanta. Muchas pensaréis, qué tontería, qué chorra. Pero es que a mí me encanta. Se gira la cabeza, se le gira las manitas y los pececitos. Y yo, pues antes de llevar, antes de tener y gastarme, tener 10 Sony Angel de esos que se llevan ahora, pues prefiero la Bubu. A mí me encanta. Yo con todas estas cosas soy feliz. Parezco una cría chica. Pero es verdad que parezco una cría chica, pero es que con todas estas cositas soy feliz, de verdad. Yo no tengo vicios de fumar. Yo no fumo, yo no bebo. Bebo una Coca-Cola. Yo no me voy de marcha, no me voy de fiesta. No tengo vicios nada más que mis caprichos, mi ropa, mis colonias y mis muñequitos, mis tonterías. Como yo digo, esas son mis tonterías. Pues ya está, yo no le hago daño a nadie. Y mirad qué chuli. Me encanta, dice Robert. Es que me he puesto a saltar como una cría chica, de verdad, que es como una cría chica, porque me hace un montón de ilusión. Me he puesto a saltar como una loca. Y mira, qué bonito es. Me encanta. Tienes sorpresa y te toca el que te toca. Me encanta de verdad. Y ya está. Lo tengo aquí. Que no se me ensucie. Ahí. Bueno, mirad la que me espera ahora. Doblad esto. Ya tengo todo hecho. Bueno, en la bolsa esa que veis ahí son los bebés llorones. Ya tengo casi la mitad vendido. Bueno, he hecho el cuarto de baño limpio. La habitación de Joana limpita con suelo fregadito. Que ayer, como he dicho, no me dio tiempo a fregar. ¿Por qué? Porque estuve en lo de que me quedé en la calle. Estuve en el veterinario con Dana y me quedé en la calle. Pues no me dio tiempo. Ya cuando vine, era la hora de irme a por Dieguito y ya no me dio tiempo. Y luego estuvimos en el cumpleaños, que estuve comprándole también el regalito. Estuvimos en el cumple y ya no me dio tiempo a fregar por la tarde porque nos fuimos al cumple. Tengo también la entrada fregadita, que tengo aquí la caja de Navidad para bajarla ya a la cochera. Porque ya como hemos puesto aquí el pino de Navidad, ya no quiero la caja para nada. Porque ya hemos hecho este pino de Navidad aquí, entonces, ¿veis? Todo fregadito. Por aquí voy apagando luces que luego viene. Endesa, iba a decir Endesa, pero Endesa no la tenemos porque Endesa me pegó un palo que para qué. Pasillo fregadito entero, que mirad qué brillo tiene el pasillo. Me deja allí el barreño de los trapos. Mirad. Habitación de Diego, toda entera fregadita. Estos globos se los trajo allá del cumple. Y los tiene ahí. Ahí todo fregadito, todo bien. ¿Dónde vas, Coca? ¿Qué quiere mi niña? Sí, como se soba. Bueno. Esto fregadito. Esta ya la he enseñado. Luego. Despensa fregadita también, que le he fregado. Habitación de Pedro, Pedrito. ¿Ya nada más que te falta colorear? ¿Ya has hecho el resumen del cuento? Muy bien. La camita hecha, todo. Limpito y ordenado. El lapicero lo quiero ahora en la mesa, ¿eh? ¿Qué? Sí, mételo ya a la mochila. A ver, ¿ya te la has leído? En tu carpeta no cabe ese libro. ¿Sí cabe? Es que es muy gordo el libro. Es que escucho allí que parece el libro del Petete. Me lo he leído Enterito. Se lo pone ahí por las noches, en esto. En esto se lo pone por la noche, en el cestito este. Aquí está muy bien porque esto aquí lo tiene muy bien. Aquí se mete. Aquí tiene el pegamento que no se caja aquí el pegamento. Y aquí tiene los separadores de los libros, ¿ves? Para saber dónde va. Aquí mete la botella del agua y mete su libro. Muy bien. Vale. Pues guárdalo. Esta habitación también fregadita, limpita. Y por aquí, mirad cómo tenemos a la señora. Está un poquito enfadada conmigo porque no le quito la campana, ¿eh? Es que tipo yo digo. No, un bicho. Muy bien. ¿Tienes calor? Ahora te saca papi a la calle a hacer pipí. Aquí está, ella tan agustico y tan calentica. ¿Tienes calor? Desarrópate un poco. Sí que tiene un pedazo manta ahí. Estamos puestos. ¿Eh? ¿Quiere una chuche? Mira, que le vamos a dar una chuche. Bueno, primero os enseño. Roberto, saluda. Y aquí tenemos a Dieguito y a Joana, que están viendo una peli. Ahora veréis Dana con las chuches que le regalaron ayer. Que se vuelve
que le regaló Teresa ayer se vuelve loca. La hemos empezado. Las tengo que tener aquí en el mueble en lo harto porque los gatos. Hemos empezado a estas de aquí. Estas. Y son así, tipo lengua. Y le vamos a dar otra a Blanca. Le encantan, ¿eh? Tengo que decir que le encanta. A ver. ¿Veis que llevo dos? A ver. Ahora lo vais a ver vosotros con vuestros propios ojos. ¿Tú quieres? Te vas a ahogar tumbado. ¡Eh! ¿Ves? Si es que eres Juan Coñona. Ponte boca arriba. ¿Ves? Eres un artista de cine. Pero no se quiere bajar de ahí, mírala. ¿Eh? No, esta no es para ti. ¿Está buena? No, que te las comes tumbada. ¿Vas a sacar ahora a hacer pipí? ¿Está buena? Venga, bájate del sofá, toma. Bájate aquí. Bájate al suelo. Venga. Toma. Toma. Baja. Venga. Vamos, Blanca. Baja. Y sí, para ti no, ¿eh? Ahí. Toma, mi amor. Ya se la lleva Blanca, ya se la lleva. Toma, Missy, que aquí se le ha caído un cachito. Missy se lo come todo. Está bueno. Que te iba a ahogar porque te la querías comer tumbada. Está rico. Tiene el arnés puesto. Porque yo ahora para estar aquí en casa sí que es verdad que se lo quito. Pero lo tiene puesto porque le he sacado yo antes a la calle. Esta mañana le he sacado dos veces. Y ahora esta tarde, a las 5 y cuarto, cosas así, le he sacado otra vez. Ha hecho pipí nada más, caca no ha hecho. Porque hizo esta mañana. Entonces, nada más que le he sacado para hacer pipí, porque ella quería salir. Estaba en la puerta, la vasca detrás mía, dándome con la campana, aparte que la campana la lleva muy mal. Eso la lleva fatal. No lo quiere. Pero lo que tiene, para que no se chupen los puntos. Y ya está. Mañana tengo veterinario, pero... Como tengo que ir a trabajar, en vez de ir por la mañana, vamos a llevarla por la tarde. La llevará luego Robes cuando venga de la aceituna. Así que no hay problema, en vez de por la mañana, por la tarde. Que mañana creo que es la última vez que le pinchan el antibiótico. Y ya está. Bueno, voy a ponerme a la cena. Voy a poner, por cierto, mira dónde he puesto los peluches de Stitch. Voy a ponerme a doblar esto. Y ya está, vamos a continuar la faena, prepararemos ropa para mañana y todo. Así que ya me ha terminado otra secadora también. Así que, come on, let's go. Entonces, aquí despedimos el vídeo. Dale like, suscribirte y activar la campanita y compartir. ¡Adiós! ¡Os queremos!